sabe, yo no sé, yo no he llegado a la casa. No. ¿Miren usted? Me lo dice. Y ahí hay una proporción. 45 unidades de la Defensa Civil realizaron en la tarde del sábado el levantamiento de un cadáver hallado en completo estado de descomposición en el kilómetro 12 vía Cepitá, el cual se encontraba en el interior de un vehículo que rodó aproximadamente 200 metros. Desafortunadamente recibimos una llamada de emergencia donde encontramos un vehículo destino hacia Cepitá. En este encontramos el cadáver de un ser humano, sexo masculino, aproximadamente de unos 45 años. Ya está bastante desmembrado el cuerpo. De acuerdo a las autoridades, la identidad del sujeto aún no puede ser confirmada y se presume que es un hombre de 45 años que fue reportado como desaparecido en Bogotá hace cerca de 10 días. Para nosotros en este momento la única versión es un vehicular. El señor se desplazaba en un vehículo Fiat de color blanco, el cual está totalmente destrozado en el fondo del abismo. Las autoridades investigan qué fue lo que sucedió para determinar la verdadera identidad del sujeto encontrado y así ubicar a sus familiares. La primera bandera. Allá en la unidad de rescate están